Ahora resolvamos el problema 2, página 162 del texto de mecánica de materiales de autoritmo, ¿no? Nos pide determinar el desplazamiento vertical en este nudo F. La rigidez es constante para toda la armadura. Es simétrica, consecuentemente las reacciones son iguales. 8 kN. Empezamos con las barras duras. Recordar un poco de barras duras. Para una barra es denominada nula cuando su fuerza axial es cero. Pero no significa que esta barra no sirve. Sí sirve para la estabilidad estructural, pero fuerza axial cero. Cuando dos fuerzas o dos barras convergen en un mismo nudo y este nudo no está cargado, ambas barras serán nulas. Si sobre este mismo nudo actúa una fuerza en la dirección de una de las barras, la otra barra será nula por el simple hecho del equilibrio. Acá también el sumatorio de fuerza vertical se va a dar por cero. El horizontal cero. Acá estas dos son iguales y esta desaparece. Tercer principio. Si en un nudo convergen tres barras, el nudo no está cargado, dos de las barras van en la misma dirección, la tercera será nula. Son los tres principios de barras, ¿no? Entonces, este caso C tenemos acá en H, este caso C tenemos acá en D, este caso C tenemos acá en F. Y empezamos a calcular. Relación 3, 4, 5 significa que este es de 4, 8. Multiplico por 2, 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. 6 acá también. 6. 6. De ahí equilibramos. Este 10 con este 8 se va 6 para acá. Determinamos la fuerza axial y le va a salir. Esta también va a ser 0 porque ya está equilibrado. 10 con 8 están equilibrados. Entonces dijo, en la vertical no me importa. Absolutamente nada. Y esto tampoco. Y acá lo voy a poner 6. Ya tengo mi diagrama en. Ahora voy a efectuar mi diagrama unitario. Para mi diagrama unitario voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora en el nudo F, carga unitaria. De nuevo, barra nula. Relación 0.5, 0.5. Y empiezo a calcular las fuerzas axiales por equilibrio, teniendo 0.625. Horizontal 0.375 las diagonales 0.625 de tracción. Thank you.
periférico. Vamos a determinar el desplazamiento vertical. Empiezo. Acá tengo 6 de tracción. 0,375. Longitud 3. Y se repiten en total 4 veces. Luego 10 de compresión. 0,625 de compresión, longitud 5, se repite una, 2 veces. Esta otra pulsera desaparece y nos queda la parte superior. 6 de compresión, 0,625 de compresión, longitud 3. El resultado que podría obtener 126.5 verticalmente hacia abajo, porque el signo es positivo que se ha tenido y se ha visto en el periodo. Ahí concluye.